barbaridad. ¡Qué barbaridad! Lo que tarda este hombre cada vez que va a mear. El nombre que le pusieron le va ni que pintado. ¡Ptolomeo! La próstata, amigo Follana. Y la edad, que no perdona. Pues que se dé prisa en volver, porque yo tengo cita con el médico dentro de una hora. ¿Qué te pasa, Sebastián? Tengo un dolor de cabeza que me está volviendo loco. Os veo mal, ¿eh? Perdona, Germán. Pero tú no nos ves ni bien ni mal. Ya sé que estoy ciego, ¿eh? Y tampoco hace falta que me lo restriegues por la cara a cada momento. Hombre, no te enfades. Perdona, es que macho, es que me lo has puesto a huevo. No te preocupes. Decía yo que vaya trío de abuelos achacosos con los que me junto, ¿eh? Estáis hechos polvo los tres. Desde que os jubiléis, no dais pie con bola. Oye, Germán, que yo estuve bien, ¿eh? ¿Cómo? Estoy muy bien si no fuera para la intención. ¿Y el azúcar? Y el azúcar. ¿Y el artrosis? Y la artrosis. Sí, por lo demás estoy de maravilla. O sea, que está muy bien si no fuera por el colesterol, la tensión, el azúcar y la artrosis. Exactamente, estoy sano como una pera. Como una pera agusanada. Pues que sepas que yo funciono todavía, ¿eh? Y no veas cómo funciona. Dime de lo que presumes y te diré de qué careces. Pues tú te aportas desde el jovenzuelo y después te va a tener mucho para la jubilación. Más de lo que te piensas, Follana, más de lo que te piensas. Pues no lo parece. Pues solo tengo algo más de 40 años. ¿Algo más de 40, 20 más, 30 más? No, lo que pasa es que la vida me ha tratado muy mal y aparento más edad de la que tengo. ¡Hombre! ¡Ya está aquí Ptolomeo! ¡Venga! Siéntate y acabemos la partida de una vez, que al final voy a llegar tarde al médico. Tú también, Sebastián. Yo tengo que ir al médico para que me vea de operarme de la próstata. Es que me estoy mirando cada momento. Ya no nos hemos dado cuenta, ya. Venga, Follana, ponle las fichas, que al final no vamos a acabar la partida con tanto tener que ir a mear. Salgo yo. ¡El 3-2! Oye, a ver cuándo te enteras que estoy ciego, ¡no sordo! Chico, perdona, hombre. ¡Qué sensibilidad! Bueno, ¿vamos a jugar o qué? Ten un poco de paciencia, hombre. Tendré que palpar las fichas para saber la que llevo y cuál tengo que poner. No, si entre el meón y tú vamos a terminar la partida a la hora de comer. Vamos, chicos, no discutáis. Oye, Follana, tienes que ir a mi casa arreglando el calentador. ¡La que faltaba! No soy pretendente, Sebastián. Soy impertinente, coño. ¿Quieres pasar el calentador? Que no calienta el agua. Eso es que está averiado. Muy bien, Follana. Acabas de descubrir la pólvora. Un calentador que no calienta el agua es que está averiado. ¿Pero no te fastidia el ingeniero este de tuberías y desagües? Todo lo vamos a tener en la carrera que tú, ahora que esté bien, ¿para qué te ha servido? Pues mira, me ha servido para ser... Vamos, no empecéis a discutir como siempre, que parece que estás casado. Más quisiera este. Vamos, ni loco. No eres mi tipo ni de lejos, tío. No te digo, como un matrimonio. No podéis estar separados y una vez que os juntáis, no paráis de discutir. ¿Qué me dice el calentador, Follana? Que debe ser la resistencia. ¿Cuándo quieres que pase a verlo? Mañana. ¿Voy a tu casa directamente? No, pásate primero por aquí, porque hay una vecina que me ha dicho que tiene un problema con el desagüe del fregadero. Y así se lo puede arreglar de paso. Por supuesto, y Maya es amiga tuya. La señora trabaja aquí cerca y vendrá para darte las llaves y la dirección. Así puedes arreglar las dos averías la misma mañana. Bueno, ¿vamos a jugar o no? De acuerdo, mañana a las 11 estoy allí con un clavo. Venga, seguimos, me toca a mí. El pito blanca. La blanca doble. Cerrado con el 6 blanca. ¡A contar! Además, hemos ganado. Venga, entre los 6, campeones, campeones. Ole, ole, ole. Campeones, campeones. ¡Alto! Primero para... ¡Hala! ¡Hala! ¡Disfrutar!
que yo me voy al médico. Yo me voy también. ¡Faltar más! Alto primero ahí, pasar por la barra, a pagar. Que Rosita no está aquí para que la veamos. No, tú no, desde luego. Gracias. ¿Cuánto es Rosita? Gracias. No seas tan cruel con tu amigo. Son 3.50 tú y 3.50 todos los míos. ¿Me invitas? Vale, gracias. Toma, Rosita, cómprate. Y mañana a la misma hora, que me gusta que me inviten a desayunar. ¡Adiós, Fantasma! Ya quisieras tú, ya quisieras. ¡Bocazas! ¡Adiós! Rosita, yo también me marcho, tengo muchísima prisa. Esta mañana recibí un aviso de una señora que estaba inundando el piso. ¿Que tiene muchísima prisa? Tiene un aviso desde esta mañana porque a una vecina se le estaba inundando el piso y te quedas aquí jugando al dominó. Había comprometido a un señor a echar una partida. Y lo primero es lo primero. Yo soy muy responsable. Ya, ya lo veo, ya. Ahora tengo muchísima prisa. Vale. Ahora ya no hace falta que corra. ¡Responsable! Bueno, Rosita, yo también me voy a vender los cupones, que ya son más de las 10. Vale. Ya son más de las 10. Ya me voy. Un momento, Germán, cariño. Te he estado buscando por todas partes. Ya he terminado la compra y me marchaba a casa sin mi ilusión de todos los días. No dejes las bolsas, que nos vamos enseguida. ¡Es que estoy reventado! ¡Ay, Dios mío, qué flojo eres! ¡Anda, guapo, dame un cupón que acaba en 5! En el culo, te la hinco. ¡Por Dios, Germán! ¿Qué has dicho, hijo? Menos mal que está medio sorda y no se ha enterado. Yo sí que me he enterado, pero que se joda. Y aquí tiene su cupón acabado en 5. Gracias, toma, cóbrate el dinero. Bueno, adiós, adiós, Rosita. Gracias. Adiós, doña Clotilde, adiós, don Hilario. Adiós, doña Clotilde y la compañía. Bueno, Rosita, lo dicho, me voy a vender los cupones. ¿Y tú tachas por irresponsable a Follana? Pues tú deberías estar en tu puesto de trabajo vendiendo cupones desde las 8 de la mañana. Mi puesto está ahí cerca. Sí, lo veo desde aquí. Pero con las prisas se me ha olvidado mi copita de orujo. Y ya sabes tú, hijo, que yo sin mi copita... Se la pongo enseguida, doña Clotilde. ¿Le pongo a otro, a don Hilario? No, no, a él no le gusta. ¡Que a mí no me gusta! ¡Porque a mí no me gusta! ¡Me cago en todo lo que se menea! Lo que ocurre es que nunca me invita. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hombre ese! La de cosas que dice. El que está hecho un borracho es Germán. Y qué poca vergüenza tiene las horas que son, bebiendo en el bar y sin acudir a su puesto de venta. A mí no me gusta hablar mal de nadie, pero no hay derecho, hija. No hay derecho de que las personas honradas tengamos que venir a buscarlo mientras él se esté emborrachando en el bar. Aquí tiene, no, a ella no le gusta hablar mal de nadie. Si le llega a gustar... Aquí tiene, doña Clotilde, su copita de orujo de todos los días. Y que sepan que Germán solo bebe café, que no es ningún borrachín. ¿Qué has dicho, hija? Es que estoy un poco teniente. Teniente para lo que quiere. Que aquí tiene su copita de orujo de todos los días. Ay, gracias, hija. ¡Qué bien me sienta! Si no fuera por el orujito, ¿dónde estaría yo? Adiós. Rosita, adiós. 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 Adiós.
Buenos días. La verdad es que hace una mañana estupenda para sentarse en la terraza. ¿Quiere que le sirva el café allí? No, cariño, aquí mismo, no te molestes. ¿Con cuatro churros como siempre? No, hoy sin churros. Hija, es que estoy engordando y el verano está ahí mismo. Hay que empezar ya con la operación bikini, ¿verdad? Sí, hija, sí. A ver si este verano ligo algo, porque está la cosa muy mal. Pues seguro que liga, está usted muy bien. Ya me gustaría, pero es que a mis años... ¿Pero qué dice? Si está usted hecha una moza. Gracias, Rosita, tú que me mira con buenos ojos. Yo y cualquiera, está usted que era, pero que muy bien. Para mi edad, ¿verdad? No, sin añadido, está usted muy buena todavía, qué caramba. Gracias, Rosita, me animas mucho. La que parece que no tenga buena cara esta mañana eres tú. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Qué va? Mi Manolo, que es que no para en toda la noche. Dale que te pego, dale que te pego. ¡Qué hombre, Dios mío, qué hombre! ¡Es incansable! Unas tanto y otras tampoco. ¿Qué pasa? ¿Que usted no...? Nada, hija, nada. Desde que enviudez, ni un colín. No me diga. Te digo, Rosita, te digo. Pero si usted enviudó hace un... 6 años, Rosita. Hace 6 años. 6 años sin... 6 años sin... Pues eso tiene usted que arreglarlo, porque los años pasan y... Ya lo sé, pero ¿cómo? Pues ligándose alguno por ahí. Ay, si no se me acerca nadie. Con lo guapa que es usted. A lo mejor es por eso. Pues usted piénselo, pero para... lo que tiene que hacer es contratar a un crucero, ligarse un buen maromo, que le dé alegría a ese cuerpo serrano. Ay, hija, ¿qué cosas dice? Yo no puedo hacer eso. No está bien para una señora como yo. Ay, doña Virtude, no me seas tan antigua. No querrá a estas alturas esperar un príncipe azul. A mí me da lo mismo que sea azul que rojo, pero que llegue mi príncipe. Que a usted no le hace falta ningún príncipe. A usted le hace falta lo que yo le he dicho. Contratar un buen crucero y ligarse a un buen maromo. ¿Un crucero? ¿Y de dónde saco yo tanto dinero? Pues no trabaja usted en el banco. Sí. Por mi mano pasan todos los días miles y miles de billetes. Pues pero para guardarlo en la caja fuerte. Pues para cuando vaya para la caja fuerte, deja un fajo caer al suelo y luego se lo encuentra. Lo que hay en el suelo es de quien se lo encuentra, ¿no? ¿Qué cosas dice Rosita? No. Y no te creas que más de una vez no he tenido la tentación. Pero en el banco está todo muy controlado. Algún fallo habrá. Lo hay, pero es que soy demasiado honrada. O que le falta valor. Tal vez, pero no. Digo yo, ¿y pagando? ¿Pagando qué? Pues un hombre para eso. Ah, no, eso sí que no, de ninguna de las maneras. Hasta ahí podríamos llegar. Le costaría más barato que el crucero. De todas formas, usted debe ganar un buen sueldo. Ahora me lo han bajado por culpa de la directora, pero no está mal. Pues gásteselo en darle alegría al cuerpo. Ay, hija, no digas eso, que me da fatiga. ¿Usted? Mejor gastárselo en eso que en medicamentos. Usted piénselo. Sí, tendré que pensármelo. Porque debo de tener un atasco después de tantos años que... Pues usted piénselo, pero para ese atasco yo conozco un especialista que le iría de maravilla. ¿Sí? 27 centímetros. ¡No me digas! ¿27 centímetros? ¿Lo llamo? No. ¿Seguro? Pues... Lo llamo. Bueno, llámalo y que sea lo que Dios quiera. Hola,
semental enmascarado? ¿Cómo? ¿El semental enmascarado? ¡Calle! Oiga, es que tengo una amiga que necesita de su servicio. ¿Cuánto cobra? Dice que 150 la hora. ¿150 euros la hora? ¡Eso es una barbaridad! La reparación del coche le costaría más cara. ¡Eso es verdad! Pero no sé. Oiga, lo de los 27 centímetros, ¿verdad? ¡Es verdad! ¡Ay, Dios mío, que es verdad! ¿Cuándo podría venir? ¿Cuándo podría usted venir? ¿Le viene bien mañana por la mañana? No sé si podré. ¿A la hora de los churros? ¡Caramba, Rosita, a la hora de los churros! No sé por qué, doña Virtudes, se me han cruzado por ahí los churros. No tiene importancia, no te preocupes. Pero al oír churros me ha dado una cosa que... Está bien, mañana a la hora de los churros. Muy bien, mañana a las 10 de la mañana. Vale, ya está todo arreglado, voy a ponerle el café. No, no me pongas nada, que me he puesto muy nerviosa. Me voy a la oficina, hasta el churro. Digo, hasta mañana. Arriba la camerera. Muy buenas. Simpáticos. ¿Qué van a tomar ustedes? Para mí, una copa de lambrusco, presto. Yo lo voy. Un cappuccino con molta nata. Calma. El capo de Sicilia nos envía 500 kilos de pasta. ¡Ah! ¡500 kilogramos de maccheroni y espagueti! ¡Oh, mi mamá! ¡Juro por Dios que me tornaré a pasar hambre! Pero, don Luis, eso no es mucha pasta para mendigar. No se debe tomar. Son 500 kilos de euros. No de macarroni. ¡Porca miseria! ¡Dios mío! ¡Esta es mucha pasta, don Luis! Silencio. Otra vuelta a la cameriera. Aquí tiene el cappuccino y el vino. Ragazza, ¿cuesto qué es? ¿Cuesto en el vino lambrusco? Mire, el vino lambrusco se me ha acabado. Pero no se preocupe, le he puesto una copa de vino, don Simón, que es un vino buenísimo. ¿Don Simón? ¡Más seco el vino disgustoso! ¡Vole prender mi capelli y me pego un tiro de vino! Tranquilo, Marco, tranquilo. Ahora no es conveniente fare molto follone. Va bene, ragazza. Molte grazie. Prudencia, Marco, prudencia. Dobbiamo essere cauti e non chiamare l'attenzione. Tenemos que blanquear el 500 kilos de euro. Sí, don Luigi, 500 kilos de pasta es mucha pasta, pero que es mucha pasta. Ya están estos mafiosos con la pasta. ¿Me quiero saber comer otra cosa? Y ustedes, italianos, a ver si dejan de comer tantos macarrones y espaguetis y comen más paella. Y aprendemos más a hablar el español de una vez. ¿Será posible? ¡Le pego un tiro! ¡Estamos en España!
Tranquilo, Marco, tranquilo. Que la dona porta una castaña molto grossa. Castagne, se aspetta tempo. Voglio dire che ha agarrato una merlusa. Beh, non parece venire la bestia. Voglio dire che è embriagata, borraccia. Porca miseria. Mira, Rosita, estaba a punto de llegar a casa. Todavía no ha llegado a casa. Si yo te contara... ¿Y usted, don Hilario, todavía sigue cargando con esa bolsa? Rosita, hija, esta mujer que no me deja ni respirar. Cada vez que voy a dejar las bolsas en el suelo para descansar un momento, me suelta. No, no deje las bolsas en el suelo, que nos vamos enseguida. ¿Enseguida? Mira ahora que es, Rosita. Estoy reventado, Rosita, reventado. Ay, Dios mío, ¿qué hombre es este? La de cosas que dice. Rosita, estaba a punto de llegar a casa cuando... Me he tropezado con doña Elvira. Hemos entrado al bar de la cordobesa. Yo no quería, ¿sabes? Pero ella va y dice, venga, vamos a tomar una copita. Y luego va y dice, tómate otra copita, porque con una sola vez de coja. Y ella va y una copita. Tras otra copita... ¿Y usted? Bueno, yo también. Pero por culpa de ella, ¿sabes? Porque yo beber no me gusta. Pero por no dejarla sola... Otra vez le ha dado la llorona. Vamos, doña Clotilde, siga usted contando que así no va a llegar usted hoy a casa. Pues como te decía, me he puesto a hablar con doña Elvira y copita de anís viene. Y copita de anís va, me han dado las tantas. Y encima, no me acuerdo si me he tomado mi medicina. ¿Su medicina? Hija, parece boba. ¿Mi medicina? Se refiere a su copita de orujo de todos los días. Que sí, doña Clotilde, ya se tomó su medicina hace varias horas. Menos mal. Es que el médico me ha dicho que el orujo es muy bueno para el corazón, ¿sabes? No se preocupe, Rosita. Debe de tener el corazón sanísimo y más fuerte que una roca. ¿De verdad, Lionsito mío? Bueno, de todas formas, ya que estoy aquí, dame otra copita de orujo, porque como hace tanto tiempo que me he tomado... La otra, se me debe de haber pasado el efecto. Va a ser que no, doña Clotilde, porque ya va usted un poco piripi. ¿Qué? ¿Piripi yo? ¿No te da vergüenza tratar a una señora de borracha como yo? Decirme eso a mí, con lo que yo te quiero. Que sepas que yo no estoy borracha, que yo... controlo muy bien. Y ahora nos marchamos. Vamos, Hilario de mi vida. Ragazza, porta la conta, per favore. Son 10 euros y la voluntad. 10 euros. Voluntad no es portato, no te llevo la cosa. Voluntad no es portato. Muchas gracias, generoso. Sense cachondeo, ragazza, por favor. Tranquilo, Marco, tranquilo. Ci sarà tempo perché esto. Allora andiamo, que para luego es tarde. Thank you.
¡Ahí! Rosita, lo siento. Y yo también. Germán, caramba, qué bastonazo. ¿Has vuelto un poco pronto hoy? ¿Ya has terminado de vender los cupones? Sí, casi todo. Me queda muy poco, pero esto va muy mal. Dices que ha vendido todo el papel en un rato y la cosa va mal. Pues explícate. Eso es muy fácil de explicar. La gente no anda bien de dinero y el poco que tiene se lo gasta en un cupón para ver si sale de la miseria de una vez. Prefiere gastarse su último euro en un cupón antes de llevarse a su casa una barra de pan para comer. Y eso a mí me remuerde la conciencia. Vendo los cupones porque es mi obligación, pero te juro que si pudiera me negaría y le diría a los pobres ilusos que se gastan el dinero que se lo guarden y que primero le den de comer a sus hijos. Vamos, que tú eres muy buena persona. No tienes que atormentarte por eso. Y se les tocara. Ojalá les tocara a todos el premio. Y salieran de una vez de la miseria. Pero es tan difícil. Para los pobres es imposible. Maldita sea mi estampa. Vamos, que tú eres un hombre muy alegre. ¿Qué es lo que te ha pasado hoy? Lo siento, no he podido remediarlo. ¿El qué? Una madre muy joven que ha llegado con su niña pequeña a comprarme un cupón. ¡Deme usted un cupón!, me ha dicho. Y yo le he dado el cupón y me ha pagado el euro 50 en calderilla. Normal, ¿no? No, Rosita, nada normal. Porque cuando se iban, la niña se ha echado a llorar diciendo que tenía hambre. Y la madre le ha dicho que no le quedaba dinero ni para comprar una barra de pan. Dios mío, Dios mío. Y me ha roto el corazón. He llamado a la madre y le he dado 20 euros para que le diera de comer a la niña. A ver si era mentira y lo que quería era engañarte. Pues es posible que fuera mentira, pero el beso que me ha dado la niña... ¡Ay, el beso que me ha dado la niña era de los de verdad! Mira, Germán, que tú solo no puedes arreglar el mundo. Tienes razón. Yo no puedo. Y los que pueden, no quieren. Vamos. Mira, ahí llega Follana. A la paz de Dios, hermano. Los huevos los tengo en la mano. Hola, Follana. ¿Ya has acabado hoy? Sí, era fácil. Era poner una junta de goma en un atiguillo de lavabo, me gané unos churrillos y hasta la tarde con otro aviso. Va la cosa bien, ¿verdad? No me puedo quejar. Entre la chapucilla y la pensión, pues vamos tirando. Y puedo sacar adelante mis 10 hijos. Follana, que tú no tienes hijos, que no somos tus clientes. Ya, pero a mi cliente, digo, el tipo de 10 hijos me da una oportunidad extra. ¿Qué cara tiene? ¿Y así qué te pasa? Déjalo, es que está un poco sensible hoy. ¿Sensible? No lo demás de bien, lo invito yo, vas a ver cómo se quita la corrilla. Gracias, Follana. Me alegro, eres un amigo. Y me alegro de que te vayan bien las cosas. A 50 en un momento, y aprende de amigo, ¿eh? No creas que voy por ahí avasallando a la gente. 50 euros por poner una junta de goma. ¿Y dices que no avasallas a la gente? Pues no, porque cualquiera viene por el doble o más. Vaya. Mira, por ahí vienen Sebastián y Ptolomeo. ¿Dónde y tú? ¿Cómo lo sabes? Porque yo no veo, pero tengo un oído. Pues yo no veo a ninguno de los dos. Lo único que voy a pasar es la pareja de la Guardia Civil. A lo mejor me he equivocado, pero casi acierto. ¿Qué casi acierta? Claro, Sebastián y Ptolomeo, ¿cuántos son? Joder, qué difícil. Dos. ¿Y en la pareja de la Guardia Civil, cuántos iban? En una pareja, dos también. Por ahí lo tienes, lo que yo había dicho, dos. ¿Tengo buen oído o no? Aquí tenéis. ¡Ay! ¡Hola, muchachos! ¡Ay! Rosita, ay. No pasas a firmar, por favor. ¡Gracias, Follana! Para mí no, Rosita, para mí no. Sebastián, rechazando un vaso de vino, tienes que estar mal, ¿eh? No estoy mal. Estoy peor. ¿Qué te ha dicho el médico? Me ha dado 3 meses de vida. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Por desgracia, sí que puede ser. ¿Y no hay arreglo? No, mira, lo mío no tiene solución. ¡Ay! ¡Es para morirse! Exactamente. Es
para morirse, ¿eh? Ay, lo siento. No lo decía por eso. Que Rosita, ya te vale ya. Es que no sé, me ha salido sin pensar. Nombre la soga en casa del mercado, ¿eh? Ya te vale ya. No, no te preocupes, Rosita. Ya estoy resignado. Es que a mí me dicen eso y me cago. Yo me meo. ¿Cómo? Que me meo. Que me está... La próstata me está apretando. Me voy a mear. ¿Y qué vas a hacer ahora? Lo que tienes que hacer es vivir lo que te queda de vida a tope. Exactamente. Lo que voy a hacer es lo que siempre he querido hacer y nunca me he atrevido. ¿El qué? ¿Un gran viaje? No. ¿Y a lo mejor el restaurante? No, tampoco. ¡Tirarte a todas las tías buenas que puedas! No. Entonces, ¿qué quieres hacer? Mirad, la ilusión de mi vida es atracar un banco. ¡Estás loco! Ahora me lo creo. Estás fatal. ¿Atracar un banco? Me cago en la mano. ¿Quién va a atracar un banco? Yo me apunto, ¿eh? ¡Señora! ¡Ay, qué susto! Ay, perdón, no era mi intención. ¿No está Rosita? No, me ha puesto el café y los churros como todos los días y se ha ido un recado. Me ha dicho que no tardaría en volver. ¿Es usted la señora que agarra un atasco? Supongo que sí. Encantado, yo soy... Sí, ya sé. El semental enmascarado. Encantada. Yo soy Virtudes, la del atasco. ¿Para qué tiene usted a que se lo tiene que arreglar? Ahora soy el mejor. No hay atasco que se me resista. Esperaba que viniera usted enmascarado. Bueno, suelo cobrar caro mi trabajo, pero ir enmascarado y que fuera un atracador. Tiene razón. Lo pueden tomar por un ladrón. No creas que más de una vez me lo han llamado. No me extraña con lo que cobra, porque tiene que reconocer que cobra usted muy caro. Señora, tengo 10 hijos. ¿Cómo? ¿Tiene usted 10 hijos y se dedica a esto? Es que no sirvo para otra cosa. Además, ya le he dicho que en pan de atasco soy el mejor. Esperaba que fuera usted más joven. No se preocupe, señora. Ya haré un buen trabajo. Tengo mucha experiencia. Con 10 hijos, como para no tenerla. Me alegro, porque el trabajo que me tiene que hacer no va a ser nada fácil. No se preocupe, para mí no es nada difícil. ¿Y de cuánto tiene usted el atasco? ¡Uf! Mucho tiempo. Varios años. ¿Varios años? Sí, lo menos 6. ¿6 años? ¡Madre mía! Eso apestará y hará que no habrá que se acerque. Oiga, señor mío, sin faltar, ¿eh? Que yo soy muy limpia. Será impertinente. ¿Cómo pones así? Disculpe ser ofendido, yo no pretendía... Bueno, está bien, vamos al grano. ¿Cómo me piensa hacer usted el trabajito? Con mi herramienta especial. Sí, ha de ser especial. Me han dicho que mide 27 centímetros. ¿Eso quién se lo ha dicho? Rosita. Rosita, eso no sabe ni de la misa a la mitad. Mi herramienta mide casi el doble. ¿El doble? Sin exagerar, no puede ser. Es demasiado grande. ¿Es posible? ¿Pero si quieres se la enseño? No, no me enseñe nada. Sí, eso luego. Como usted quiera. Y si quiere me la puede usted medir. Uy, no, quite, que me da mareo solo de pensarlo. No se preocupe, que no le haré daño.
menos mal. Y antes de meter mi herramienta, me alumbrijo bien, para que entre con suavidad. Después pongo la puntita justo en la mujer. Y voy metiendo poco a poco. ¡Uy! Poco a poco. ¡Uy! Poco a poco. ¡Uy! Y cuando está dentro ya, aprieto fuerte, más fuerte, ¡ay! Más fuerte. ¡Ay! ¿Qué le ha parecido? Que me ha convencido. Vamos y que sea lo que Dios quiera. No, no es donde venga usted. ¿Cómo? ¿Que no hace falta que vaya yo? Déjeme la llave y llevo yo. ¿A dónde? A su casa, naturalmente. ¿No creerá que era el desagüe de aquí? ¿El desagüe? ¿Pero qué desagüe? El suyo, no te lo atasco al desagüe. Ay, Joyana, perdona el retraso. Mira, toma la llave y la dirección de la señora que te dije y date prisa que te están esperando. ¿Perdona esta señora? No, ya, seguro que ya te había enrollado con ella. Casi, hija mía, casi. Es muy guapa, ¿verdad? Mucho. Bueno, encantado, señora. Encantado de conocerla. Joyana para servirte. Esto... Queda disponible para todo yo... lo que quiera. Muchas gracias. Estoy guapísima. Hasta luego. Hasta. Rosita, cuando acabe el trabajo, vendré enseguida a la reunión que están hecho. Hasta luego. Adiós, caballero. ¿Todavía no ha llegado el semental enmascarado? Yo pensaba que sí, pero no. Pues se está retrasando mucho. ¿Va a seguir esperándolo? No. Luego hablamos. Que me he puesto muy nerviosa y tengo mucha prisa. Pero, doña Virtude, bueno. Conmigo podéis pensar, podéis crear para el asalto, podéis contar conmigo para el asalto. Ya sabéis que yo... Bueno, yo le atracar un banco, ¿qué quiere que os diga? No me hace más gracia, me hace falta dinero, pero... ¿Y si lo coges? Mirad, esto va a ser cosa de coser y cantar. Hace tiempo que tengo pensado un plan que no puede fallar. Yo no lo veo claro. Tú no lo ves ni claro ni oscuro. Basta ya de chistecito, ¿eh? Que me tienen hasta las mismísimas. Explíquete, a ver si nos convence. ¿Estáis seguros de que lo queréis escuchar? Sí. Si no vais a estar dispuestos a colaborar, no me hagáis perder el tiempo. Sabéis que me queda poco tiempo de vida y no quiero hablar por hablar. Y no quiero malgastar el tiempo inútilmente. Bueno, a mí no me hace falta el dinero, aunque tal vez sí. Pero a mí simplemente, y esto es la verdad, el poder mearme y joder en una... Y mear dentro de la caja fuerte es que la mayor de mis ilusiones. Es que me meo encima. ¿Otra vez? Esta vez en sentido figurado, hombre. A mí lo que pasa es que tengo miedo a que lo metan en la cárcel y no pueda ver crecer a mis 10 hijos. Otra vez, Joyana, con los 10 hijos. ¡Que tú no tienes hijos! Lo digo tantas veces que al final me voy a terminar creyendo. A mí lo que me parece es una inmoralidad. ¿Tú has oído alguna vez eso de que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón? Pues sí. Pues imagínate, el que roba un banco debe tener por lo menos 1000 años de perdón. ¡O 2000 o más! En eso lleva razón. Anda, Sebastián, cuenta que esto se pone interesante. Bueno, como os he dicho, esto va a ser cosa de coser y cantar. Sabéis que el sótano del bar de Rosita linda pared con pared con el sótano del banco, ¿no? Sí. Pues bajamos al sótano de Rosita, hacemos un agujero en la pared, nos colamos en el banco y lo limpiamos. Caray, sí que es fácil eso, ¿no? Yo no lo veo tan claro. Yo sí lo veo. ¡Tú no ves, coño! Tajo de rancio, ¿a qué me voy? Un momento. Si vais a hacer un agujero en mi sótano, luego me echarás la culpa a mí. No te preocupes, Rosita.
Mira, lo haremos en el fin de semana y de forma que parezca que han forzado la entrada de tu local. Tú no arriesgas nada y a cambio te llevarás parte del dinero que robemos. ¿Y cómo lo haremos? Mira, Goyana hará el agujero en la pared medianera. Tú te encargarás de la alarma y los tres entraremos en el banco y robaremos el dinero. Cuenta conmigo, ¿algo más? Sí, también necesitamos a alguien que conduzca bien y que nos proporcione un coche que corra mucho para la huida, por si acaso la policía nos persigue. Bueno, ya sabes que yo tenía un taxi, ¿eh? Yo puedo hacerte chofer. Y tú no tienes ni coche. Ni carnet. Se lo quitaron porque conduce tan mal que casi mata a medio pueblo. Bueno, ¿y qué? ¿Conseguiré uno? ¿Un carnet? No, un coche. Mira, Tolomeo, tú no puedes conducir. A ti te necesito dentro. No hay problema. Yo cojo el coche, me voy, aparco delante de la puerta y entro con vosotros. Bueno, está bien. Pero que el coche sea rápido y, sobre todo, silencioso. ¿Algo más? Por supuesto, rápido y silencioso, así será. ¿Algo más? Sí, también necesitamos alguien que vigile. Yo puedo hacer de vigilante. Tú no puedes, Rosita. En el momento del atraco tú tienes que estar lo más lejos posible del bar y con mucha gente que te sirva de testigos para tener una buena coartada. Entonces, si Tolomeo, tú y yo estamos dentro y Rosita se marcha, tenemos un problema. No tenemos quien vigile. Yo haré de vigilante. Tú, pero si no ves. No veo, pero tengo un magnífico oído y soy capaz de escuchar el ruido de un alfiler cuando cae al suelo. O sea, que quieres vigilar de oído. ¿Qué pasa? Pues no hay músicos que tocan de oído. Además, así nadie sospechará de que yo estoy vigilando. Eso lleva razón. Bueno, entonces todo arreglado, ¿no? Casi. Mirad, necesitamos también alguien que nos proporcione los códigos de la alarma y la combinación de la caja fuerte. Sin eso no podemos robar el banco. ¿Quién va a robar el banco? Pero bueno, ¿y usted por qué chilla? No sé, me han asustado con sus gritos. Como han gritado todos, pensaba que... ¿Y ustedes? ¿Por qué han gritado al verme? No, por nada. Pero no sé, es que... Por alegría al verla, me cae usted también. Verá usted... Follana, no sea usted pelota. Vamos a ver, no pasa nada. A ver si va a pensar usted que estamos pensando entrar a robar su banco, ¿eh? A ver si va a creer usted que pensamos nosotros hacer una mujer en nosotros no de Rosita para entrar en su banco. Pero qué bien disimula este Follana. Hay que ver. O sea, ¿que de verdad estáis ustedes planeando robar en mi banco? No, mucho menos. No. Pues qué pena. ¿Qué pena? Sí, es una pena, porque Rosita me había dicho que lo ibais a robar. Rosita, nunca pensé que tú serías la delatora. Me has decepcionado. Sí, bata. Verán, yo no pensaba que... Un momento, Rosita, y cállense todos. A ver, rebobinemos. ¿Por qué ha dicho usted que es una pena que no atraquemos el banco? Porque esta misma mañana don Luigi el siciliano ha ingresado varias bolsas hasta los topes de billetes de 500. Calculo que serán unos 400 o 500 millones de euros en dinero negro. ¡500 millones de euros en dinero negro! Negro como el carbón. Ni siquiera ha sido registrado en el banco. Mira qué bien. ¿Y qué? Que es una magnífica oportunidad para hacernos ricos todos nosotros. Anda, ¿acaso usted también participaría en el robo? No, nunca. En un robo yo jamás participaré. Soy una persona muy honrada. Pues entonces explíquese.
Para mí, llevarme ese dinero no es un robo, sino un acto de justicia. Pero para eso necesito ayuda. Aquí no tienes otro para hacer justicia, como el justiciero enmascarado. Por favor, Follana, no me hable de enmascarado, y usted menos que nadie. Bueno, mire, nosotros lo que necesitamos es alguien que desde dentro del banco anule la alarma y nos dé la combinación de la caja fuerte. Yo quitaré la alarma. La combinación de la caja fuerte no les hace falta. Las bolsas con el dinero están en el sótano junto a las cajas de seguridad. Pero hay que hacerlo este mismo fin de semana. El lunes, a primera hora, vendrán a llevarse el dinero en un furgón. Entonces yo ya no hago falta estar aquí, ya que doña Virtud va a quitar la alarma. No te estás relajando ahora, pajarraco. Yo qué va, bueno, la verdad es que sí, es que don Luigi me da miedo. Es que robaron mafioso. Conmigo podéis contar para el atraco. Yo me apunto, yo me apunto. Siempre he sabido que eres un cagueta. ¿Un cagueta yo? Me cachico. Bueno, venga, no discutáis. Silencio todo el mundo. Mira, Ptolomeo, te necesitamos, pero si tienes miedo, no te quiero obligar. Es que, no sé, miedo. Es que don Luigi es un hombre peligroso, ¿eh? Lo que te ocurre es que no hay huevos. ¿Que no hay qué? ¡Huevos! Cuenta conmigo, Sebastián. Me cago en la sota de oros. Bueno, entonces todo está claro. Tú, Ptolomeo, tienes que traer un coche que sea muy rápido y silencioso. Tú, Follana, a por las herramientas para hacer el butrón. Tú, Rosita, esta noche en la discoteca y que te vea mucha gente para tener buena cortada. Usted, doña Virtudes, no se olvide de quitar la alarma y váyase también a cenar por ahí con alguna amiga. Y tú, Germán, tú a... Yo a vigilar. Eso, tú a vigilar. ¿A vigilar? Pero si es... Ciego, doña Virtudes, ciego. Pero vosotros no os preocupéis, tranquilos, que en cuanto yo vea algo, os aviso. ¿Pero cómo? Pues, dando una voz, esto, por ejemplo, cantando los iguales, eso, cantando los iguales. ¡Los iguales para hoy! ¡La figa y el conil! Eso es, que viene la policía. Muy bien, de acuerdo. Tú, de vigilancia, y vosotros ya sabéis. En cuanto le oigáis cantar los iguales, es que ha visto algo, que se ha percatado de algún peligro. Los demás, aquí como un clavo, a las 12 de la noche, en punto. De acuerdo. De acuerdo. Con la justicia. Con la justicia. Están retrasando. Menos mal que esta noche no hace frío. No te impacientes. Solo son las 12:30. Media hora de retraso. Para un fontanero no es retraso. Hombre, hablando del rey de Roma, por ahí llega el Follana. Hola, muchachos. Buenas noches. ¿Qué? Ya lo dije, puntual como un clavo. ¡Puntualísimo! Oye, Follana, ¿y eso? El pico para hacer el agujero en la pared y la pala para retirar los escombros. Pero eso hará mucho ruido, ¿no? ¿Qué va? Toda la gente está durmiendo, todo el barrio está durmiendo y no se enteran de nada. ¡Jesús! Gracias, doña Clotilde. Es doña Clotilde, la cotilla. ¡Cotilla lo serás tú! ¡Silencio! ¿Te podrás descansar esta noche? Menos mal que a estas horas todo el mundo está durmiendo y no se enterarán de nada. ¡Sordo tu padre! ¡Sordo tu padre! ¡Sordo tu
Lo que pasa es que como hace calor, la gente duerme con las ventanas abiertas. Y como los de este barrio, además de salir en camisón, son tan educados... Sí. A ver, y oye, ¿y la escoba para qué es? Cuando hago un trabajo, me gusta dejar las cosas bien hechas. Claro, no quieres que mañana, lo que quieres es que mañana, cuando los del banco vean lo bien que lo has dejado todo y ordenado, te vuelvan a llamar para que atraques otro día, ¿verdad? Pero tú eres tonto, ¿o qué? Que vamos a robar un banco, que no le vamos a arreglar una tubería. Si van a robar el banco, róbenlo de una vez. Pero a ver si se callan. Al final... Mañana las personas honradas tenemos que cargar muchas cosas. Al final se va a despertar todo el vecindario y se van a enterar de que vamos a robar el banco. Oye, ¿y el idiota de Ptolomeo sin llegar con el coche? Esta tarde me ha llamado por teléfono y me ha dicho que su cuñado no le ha querido prestar el coche y que iba a tratar de robar uno. Pero lo que yo digo es que es tonto. ¿Pero a quién se le ocurre pedir un coche prestado para un atraco? A Ptolomeo. Mira, para él viene con el vehículo. ¿Y es un vehículo rápido? No, pero es precioso. Ahí va, la madre que lo parió. ¿Pero eso qué es? ¡Pero este tío es tonto! Es más que tonto, es idiota. Haced el favor de no insultar. Haced el favor de no insultarlo así. Porque no está nada bien que lo trate ir así. Pobre. Pero bueno, tío, ¿pero eso qué es? Esto, un coche, una silla de ruedas eléctrica. ¿Y con eso quieres que salgamos huyendo con el botín? Sí, hombre, sí. ¿Y que nos persigue la policía? Uy, tú no sabes lo que corre este trasto. Además, ¿no me dijiste que fuese silencioso? Uy, silencioso, vengo todo el día que no ha dicho ni pío. Este tío no es idiota. Este tío es gilipollas. Pero oye, ¿pero cómo se te ocurre venir con eso? Que no he encontrado otra cosa, hijo mío. Y encima viene borracho. Borracho yo, solamente tomo una copita para animarme. ¿Una copita? ¿Querrás decir una docena de copitas? Estás como una cuba, tío. Oye, no te pases que yo me controlo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, ya veo cómo controlas. Bueno, vamos a dejar de perder el tiempo y entremos en el sótano. Oye, rápido, que me voy a mear, ¿eh? Perdóname. Venga, Sebastián, abre la puerta de una vez. ¿Pero no te habías encargado tú de pedirle la llave a Rosita? Yo no. Mira, Ptolomeo. ¿Pero qué dejéis un software romeando? ¿No pusiera el aseo? Es que no me podía aguantar. La próstata dijo... ¿Quién tú le llamas, sótano? Yo, no. Yo me traje el coche, me dijiste que trajera el coche y ahí está. A ver, Germán, a ti tampoco se te habrá ocurrido pedirle la llave a Rosita, ¿verdad? No, pensaba que te encargarías tú. Ollana, ¿has traído alguna herramienta para poder abrir la puerta? Creo que sí. ¿Qué te has traído? ¿Una llave maestra? ¿Una ganzúa? No, algo mejor que yo he traído. Pero tío, espera, quieto. ¡Quieto! ¡Que vas a hacer mucho ruido y no va a venir toda la gente del barrio! Pues ¿cómo que hagamos una puerta? La puerta es muy fuerte y no tenemos la llave. Pues tendremos que pensar en algo. Ya está. Anda, Ptolomeo. ¿Y tú cómo sabías que estaba la puerta abierta? Muy fácil. Isabel no nos entregó la llave y entonces supuse que dejaría abierta la puerta para que pudiéramos entrar. Ella no es tonta, ¿eh? Puñeta. Yo tampoco. Puñeta con el borracho. Después dicen que el vino no alumbra. Es que alumbra, sí. Bueno, vamos para adentro. Tú ya sabes. Tú, en cuanto veas algún peligro, en cuanto veas que viene alguien, cántanos iguales. Vale, vosotros tranquilos. Que yo, en cuanto que vea algo, cantaré. ¡Los iguales para hoy! Pero ahora no. Vale, ya me callo. Pero ya sabéis, en cuanto que canten los iguales, es que viene la policía. Y vosotros, procurad no hacer ruido. No te preocupes, seremos
muy prudentes y silenciosos. Venga, vamos, a por la pasta. Muy discretos. Mis colegas son muy discretos. Los que viven en Río de Janeiro no se van a enterar. ¡Silencio! Que vais a despertar a todo el barrio. ¿Será posible eso? ¿Será posible que vaya a... Buenas noches, hermano. ¡Ay, ay! ¡La policía! ¡Los iguales para hoy! ¿Puedes saber qué hacen gritando los iguales a esta hora de la noche? ¡Los iguales para hoy! ¡El Chiquet y les Mamelles! ¡Los iguales para hoy! ¡El Chiquet y les Mamelles! ¿Estás cachondeando de nosotros o qué? ¡Les Mamelles! ¡Germán! Mamelles, perdona, Charito, no te había visto. ¡Naturalmente! Hola, ¿quieres un cupón? No, no grites tanto, que los vecinos se van a enfadar. ¿Lo empapeo? No, que es mi amigo. Pero que muy amigo, ¿verdad, Germán? Por supuesto. Tú y yo siempre hemos sido muy, pero que muy buenos amigos. Dentro de un momento, acabo el servicio. ¿Quieres que después tú y yo...? Esta noche no. Me queda mucho género por vender. A mí también, ¿eh? De verdad, Charito, no puedo. He de seguir vendiendo. Vale. Pero no grites mucho, ¿eh? Que es muy tarde. De acuerdo, Charito. Ya no grito más. Y si no, ¡te empapelo! Vamos, nene. Acaba de hacer la ronda. Menos mal, menos mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo mío! No hables tan fuerte, que acaba de marcharse la policía y te van a oír. Aquí te dejo la pasta. Son billetes de 500 euros, ¿ya? Y me van a perdonar, pero... ¿Y dónde vas? A mear. ¡Tolomeo! ¡Ahí no! ¡Que te va a ver la gente! ¡Si no hay nadie! Anda, calla, calla y ponte en la esquina, hombre. ¿Qué problema el de este hombre con la próstata? La verdad es que se mea en cualquier esquina. Como los perros. Por eso pusieron las plazas de toros redondas. ¿Qué problema con este hombre? Y deja las bolsas por cualquier sitio. Me cago en la mano. ¡Oye, Germán! ¿Otra vez? ¡El Chiquet y les Mamelles! ¡Les Mamelles y el Chiquet! ¡Oiga, cállese! ¡Les Mamelles y el Chiquet! ¡Los iguales para hoy! ¡Está cachondeando de nosotros! ¡Les Mamelles y el... ¡Silencio! ¡Lo empapelo! Perdona, Charito, es que tengo unas ganas de acabar la venta y marcharme, que no se vende nada, ¿eh? Pero nada de nada. ¿Pero qué quieres vender? ¡Lo empapelo! ¿Qué quieres vender a estas horas de la noche? ¡Que está todo el mundo durmiendo! ¡Lo empapelo! ¡Cállate ya, nene de los cojones! Con tanto empapelo y tanto empapelo. Que eres más cansino que un pavo con un pepino que comienza a picarle y no para hasta que se lo acaba. ¡Me cago en todo que se menea a que me lo lleva a comisaría! ¡Cállate, nene! ¡Me cago en la leche! ¡Tú también! Estoy hasta la coronilla de que todo el mundo me tome por el pito del sereno. Vale, no te enfades. Hay que ver con lo mono que es y la mala leche que tiene. ¿Y estas bolsas? Son mías. ¿Qué llevas aquí? ¿Ladrillo? No, ¿qué va? ¿Y todo este dinero que estoy viendo de aquí? Es para pagar los reintegros. ¿No te parece que es mucho dinero para pagar reintegros? Tú no sabes lo que juega la gente. Pues, bueno, si yo te contara. ¡No me lo creo! ¡Eso no cuela! ¡Calla, nene! Vale ya, ¿eh? Y dale con el calla, nene. Como me cabré, me cago en... ¡Cállate, nene! ¡Ya está bien, eh!
Ya está bien de tanto cállate, nene. A ver, yo digo también lo que nene, que se me hace muchísimo dinero para pagar reintegros de cupones. No se lo quería decir a nadie, pero este es el dinero que le ha tocado a... ¿A ese le ha tocado tanto dinero? A ese, pero no se lo diga a nadie. ¿A quién le ha tocado? No se lo diga a nadie. No te lo puedo decir. ¿Que no me lo puedes decir? Que tú lo sabes y no me lo puedes decir. Me cago en el pintor que pintó la fachada de mi casa. Me cago en la pena negra. Escucha, el malaje que tiene el nene este. Germán, ya será hora de que te vayas a tu casa, ¿no? Dentro de un momento me voy. A ver, yo creo que a estas horas no va a venir el afortunado a recoger el premio. ¿Qué premio? Ay, uy, ni me acordaba. ¿Qué cabeza tengo? Tiene que venir a recogerte. ¡No! ¿Cómo te vas a llevar las bolsas? En el carrito eléctrico ese. ¿Ahí? ¿Y vas a conducir tú? Naturalmente. Oh, imposible. Porque tú no ves y te la vas a pegar. Yo controlo perfectamente. ¿Que tú qué? Que yo controlo perfectamente. ¿Tú no has visto en la tele a esos magos con los ojos vendados? Sí. Pues yo lo mismo. No me lo creo. ¿Que no? Ayúdame. No, no, porque si te ayudo, te la vas a pegar y te voy a tener que llevar al hospital. Ayúdame a subir al carrito. ¿Que te he dicho que no? Anda, exagerada. Ayúdame a subir al carrito. Pero si no sabes dónde está el carrito. ¿Y vas a saber dónde están los obstáculos? Sí, tú ayúdame. ¡Que te he dicho que no! Está bien, no me hace falta. ¡Ay! ¡Ay, lo siento! Tú no me ayudes, ¿no? ¡Por ahí no! ¿Por ¡Que ahí? Te vas a caer encima de una señora! Ya lo sé. Quería probar a ver si estabas atenta. Oh, ahora verás. Madre mía, madre mía. Qué cabezón es y qué. Dios mío. Dios mío. Se ha matado. Se ha matado. ¿Y ahora qué voy a hacer yo? ¿Con quién me voy a pelear yo? Oye, ¿quién me va a dar un revolcón cuando se me atoje? Los vecinos van a decir que si lo tengo desarreglado, que sí. Bueno, 50.000 cosas de la suya. Pero este hombre es tan cabezón que hasta que no lo coñató, ¿eh? No para, no para, no para. ¿Ves cómo controlo? Ya lo veo, ya. Anda, ven que te voy a llevar a tu casa. Ven pa' acá, que te voy a llevar a tu casa en el coche, patrulla. ¡Nene! ¿Las bolsas, que se las lleve? ¡Nene! ¡Recoge las bolsas! ¿Por aquí? Este guardia, hermano, ese cabrón de guardia me haya multado por mearme en una jardinera. Es que, menos mal que no protestó, porque es que si no tenía usted una cara de mala leche. Uy, aquí. Hola. Bueno, ya estamos aquí. Pues ha pasado algo que esperaba antes, ¿eh? No se ha pasado nada. Mira, lo que pasa es que este, que hasta que no ha dejado todo bien barrido y aseado, vamos, como los zorros de oro, no ha querido salir el tío. Y el guarro este, yo fui a mirar en los escombros, había terminado antes. Además, que la cosa hay que dejarla bien, no se puede dejar aquello de cualquier manera. No, claro,
¿No quieres que mañana la policía vaya diciendo por ahí los guarros que fueron los que robaron en el banco? Exactamente. No quiero que vaya criticando por ahí. Uno tiene una reputación. Oye, ¿y Germán y las otras bolsas? Germán se lo ha llevado con las bolsas a la policía. ¿Eh? ¿La han detenido? No lo han detenido. Para que luego digan que la policía siempre llega tarde. Pero, Dios mío, ¡qué festividad! La han atrapado antes de que se descubra el robo. Que no lo han detenido. ¿Sarita ya tiene? ¿El guardia de mala hostia? Sí. Lo han llevado a su casa con el coche patrulla y esperaban para que no les confundieran, que no les pudieran robar, pues lo han querido proteger. Ah, Charito y Germán, ya sabéis. Joder, qué calladito lo tenía ciego, ¿no? Bueno, pues menos mal. Qué susto me he llevado antes. Venga, ahora nos toca a nosotros. Vamos, ahuequemos el hada. Vamos. Vámonos. Bueno, aquí no dice nada del atraco, ¿eh? ¿Pero qué quieres que diga? Si hoy es lunes y ayer estaba el banco cerrado. Tampoco se ha habido revuelo de que ha habido un atraco. Ni se han oído sirenas de coches de policía que pararan en la puerta del banco. Todo esto es muy extraño, porque la policía ya tenía que haber venido a mi sótano a recoger pruebas del atraco. ¿Pruebas? ¿Pero qué pruebas? Si esta lo dejó todo más limpio que una patena. Mira, ni el CSI de Las Vegas sería capaz de encontrar ni una sola prueba. ¿Y qué hacemos con el dinero? Repartirlo, naturalmente. Esperar. No corráis tanto. El dinero hay que dejarlo escondido un tiempo hasta que esto se apacigüe. Si queréis, podéis dejarlo en mi casa. Allí no sospechará nadie. El día menos pesado te largas tú con el dinero. ¿Será desconfiado el meón este? Mira, en cuestión de dinero, yo no me fío ni de mis padres. Además, el meón lo serás tú, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, no os preocupéis. El dinero lo guardaremos en mi casa. ¿Y por qué en tu casa y no la mía o la de cualquiera de ellos? Pues mira, primero y principal, porque yo no hay peligro de que salga corriendo por ahí con el dinero, porque sabéis que me queda poco tiempo de vida y no voy a tener tiempo de gastármelo. Y en segundo lugar, no puede estar el dinero en ninguna de vuestras casas. ¿Y eso por qué? Y en la tuya menos que en ninguna, porque pruebas lo hemos dejado, pero somarrano, te measte dos veces en los escombros, y como saquen el ADN, ya verás. Bueno, lo siento, hijo, pero es que la próstata me estaba matando. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, mirad, como parece que no a todo el mundo le apetece que el dinero esté en mi casa, creo que lo mejor es que lo mandemos a casa de Germán. Él es muy amigo de Charito. Ella misma lo llevó a su casa la otra noche en el coche patrulla y con las bolsas, y no sospechó nada. Vale, mirad, yo no quiero saber nada del dinero. Es más, si se entera Don Luigi que hemos sido nosotros los que hemos robado el dinero, yo no me atrevo a pensar, pero sería peligroso. ¿Y tú qué piensas, Follana? No me desentiendo, ¿eh? ¡Follana! ¿Qué pasa? Déjalo, que yo creo que se ha enamorado. Ahora, a la vejez, viruelas. El amor es un pajarillo que se posa en tu corazón.
cuando menos lo esperas. Oye, ¿y de quién se ha enamorado este? ¡Sorpresa! Pero bueno, ¿y vosotros por qué chilláis tanto? Pensamos que era la policía. Es que usted llega así, siempre llega de improviso y me asusta mucho. Hola, Follana. ¿Seguro que te asustó? Sí, no, ¿qué va? Usted no me asusta nunca, al contrario. A ver, Virtudes, deje usted de tontear con este y cuéntenos cómo están las cosas por el banco. Para mí, bien, porque me han dado el día libre. La directora no quiere testigos. Rosita. Pero para los atracadores, bastante mal. La directora no ha avisado a la policía. Eso es bueno, ¿no? No, fatal. En cuanto don Luigi se entere, los forajidos que le han robado lo pueden pasar muy mal. Ah, bueno, los forajidos que se jodan. Nosotros somos los atracadores. ¿No te digo yo que este tío es tonto? Que los forajidos somos nosotros, Solumbrera. Como os decía, la directora no ha avisado a la policía porque es dinero procedente de la mafia y no lo puede demostrar. No lo pueden denunciar, pero de un momento a otro vendrá don Luigi con varios de sus secuaces a por el dinero. Y en cuanto la directora le muestre lo que ha pasado, aquí se va a armar la gorda. Así que lo más prudente será que os marchéis todos de aquí, incluida tu misma Rosa. Cierra y lárgate. Esos tipos, en cuanto vean el butrón en la pared, lo primero que harán será venir al bar de Rosita por su dinero. Pero si yo me marcho ahora, entonces van a sospechar de mí. Rosita tiene una buena coartada, ¿eh? Ella estaba muy lejos de aquí, ¿eh? No, no pudo hacerlo ella, ¿eh? Bueno, pero mira, doña Virtudes tiene razón. Esos tipos no son la policía y no se van a parar a ver si tiene o no tiene coartada. Rosita, márchate ya. Mirad, lo mejor es que nos marchemos todos antes de que vengan. ¡Vámonos! Vale, vámonos. ¿Tiene mi bastón? ¡Quita todo el mundo! Vale, Marco, no gritaré tanto, ragazzo, que nos vas a dichar y sordi. ¡Quietos! No es necesario que se echen a tierra. A ver, Rosita. Tú sé la propietaria del bar, ¿cierto? Venid aquí. Sí, ¿qué le pongo? ¿Una tila, un café? ¡Basta! Déjese la sordita. E dirme, ¿dónde son la mia pasta, el mio dinero? Yo no sé nada de ningún dinero. Yo he estado todo el fin de semana en un hotel de Benidorm. Que, por cierto, lo he pasado fatal. ¿Por qué, ragazza? Porque a la hora del buffet no había forma de competir con los abuelos del incesto. No había quien pillara nada. ¡Basta! ¿Dónde son el mío dinero? Que yo no sé nada de ningún dinero. ¡Le pego un tiro, don Luigi! ¡Deje en paz a esa mujer! Ella no sabe nada de los 500 millones de euros de la droga. ¡Le pego un tiro, don Luigi! ¡No seré violento, Marco! ¿Cómo sé que son 500 millones de euros que son de la droga? Porque trabajo en el banco. ¿Ahora? ¿Usted sabe dónde son el mío dinero? ¿Es verdad? Yo no sé nada. ¡Parlare o la mato! ¡Oiga, oiga! Dejen paso a las mujeres que ellas no han hecho nada. ¿Y cómo sé que no son el idone? ¿Acaso sabe usted quién ha robado la mía pasta? Sí, nosotros cuatro. Chitón, Marco, me voy a fer a creer que tres abuelos y malalti a Chacose y un cego han robado el mío dinero de la banca. Sí, ¿qué pasa? ¿A que le arreo un bastonazo a estos gilipollas de espagueti? Chitón, Marco. Vai, señora. Se ha finito la mia presencia. Dígame presto si ha robado la mia pasta o la dejo frita aquí mismo.
Yo no sé nada. ¡Parlare o la mato! ¡Maldiciones! Por Dios, no me mate, que tengo 10 hijos. Que pronto aprende a la banquera, ¿eh? Oiga, que le he dicho que no sea tan valiente con las mujeres. ¿Por qué no se mete usted le conmigo? ¡Le he dado un tiro, don Luis! ¡Ey! ¡Le he dicho que esa parte! ¿O qué? ¿O me pega un tiro? ¡Lenaza, cobarde! ¡Vamos, pégamelo! ¡Lenaza yo! ¡Cobardo yo! ¡Le voy a meter el cargador hasta en el cuerpo! ¡Cago en la mano! ¡Toma! ¡Cobarde asqueroso! ¡Toma! ¡Apoyadas! ¡Socorro! ¡Ayuda! 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 ¡Socorro! ¡Socorro! ¡No! ¡Tonterías! ¡Que yo digo tonterías! ¡Me cago en la...! ¡Para, Germán! ¡Que vas a matar a todos los niños! ¡Ay! A ver, ya no hago nada. ¡Siempre igual! ¡Siempre aguantando! ¡Estoy harto, muy harto! ¡Algún día alguien se va a enterar de quién soy yo! ¡Muy bien! ¡Germán! ¡Espera un momento! ¡Escúchame! Espérame en tu casa. Tengo que hablar contigo. ¿De qué? Tengo de muchas cosas. ¿Del dinero del premio? ¿El dinero del premio? Será del dinero del banco. Pero tú sabías que... ¿Te crees que soy idiota? Pues claro que lo sabía. ¿Entonces? Pues nada. Haré la vista gorda. ¿Y yo qué hago? Tú ya te lo estoy diciendo. Espérame en tu casa. Por cierto, ¿sabes poner unos grilletes? ¡No! ¡No! No te preocupes, que yo te enseñaré, ¿vale? ¡Ale! ¡Hasta luego! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Ay, Dios mío! Esta mujer me quiere poner unas esposas. Esta me quiere llevar a la cárcel. A mí me da que donde te quiere llevar es al huerto. Gracias, amigo. Esos cobardes me han golpeado y me han dejado a traición. Si yo llego a ver el que lo ha hecho, por cierto, ¿qué? Me tengo que ir a mirar. Gracias, Follana. Muchas gracias. Has luchado como un león para salvarme. Bah, eso no tiene importancia. Si con ese no tiene ni para empezar. ¡Y qué guapo estabas, Dios mío! ¡Me has recordado a Robert Redford! Igualito. Mira con buenos ojos. Oye, buen mozo, tengo una cosita para ti. ¿Tú quieres que...? ¿De verdad quieres que...? Pues, vámonos que mañana tarde. ¿Se han marchado, Virtudes y Follana? Sí, acaban de salir. ¡Virtudes! ¡Follana! ¿Qué hacemos con el dinero? Mira, déjalos, que esos tienen muchas cosas de las que hablar. Hay que ver, Sebastián. ¿Qué valientes ha estado defendiéndonos a nosotras como en las películas? Eso no es nada. Yo, por defender a una mujer, soy capaz de... Eres un verdadero héroe. ¡Qué valiente! Que eso no es nada. Mafiosos a mí, va. Oye, Seba. Dime, Germán. Ese gesto tuyo de valentía no tendrá nada que ver con que el médico te ha dado solo unas semanas de vida. No, que va. Tú ya me conoces. Por eso precisamente lo digo. Porque te conozco. No te habrás comportado como un héroe porque te vas a morir. No, que va. Sí, lo reconozco. Mirad, lo he hecho porque lo mismo me da morir de un tiro que esperar a que me mate mi enfermedad. Y la verdad es que don Luigi me habría hecho un favor si me hubiera matado. Habría sufrido menos.
No, por favor, no digas eso, por favor, no digas eso, que no quiero que te muera. Que no quiero que te muera. Amigo mío, ¿cuánto te echaré de menos? ¿Y quién me va a pagar el café ahora? ¡Ay, que se me muere! ¡Ay! ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero! Esperad, que me llaman. Sí, dígame. Sí, soy yo. ¿Qué? No puede ser. ¡Ay, que me da! ¡Cogerme, que me da! ¡Ay, ay! ¡Le dio! ¡Sebastián, ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre, Sebastián? ¡Sebastián! ¡Despierta, despierta, por favor, despierta! ¡Basta, basta! Ay. ¡Que lo vas a matar! Germán, ayúdame a levantarlo. Venga. ¡Ay! ¡Ay! Oye, ¿qué ha pasado? Ay. ¿Estoy vivo todavía? Pensé que te moría. ¡Y yo que lo matabas! Es que, ¿qué pasa? ¿Has tenido una mala noticia? ¿Estás peor? No, ¿qué va? Todo lo contrario. Me han llamado y me han dicho que ya no me muero, que todo había sido un error. Resulta que estoy más sano que una pera. ¡Hala! ¿Y tú provocando a los mafiosos para que te pegaran un tiro? No me lo recuerdes, que me mareo. Me voy a casa a ver si se me pasa el susto. Venga, te acompaño a casa, te vayas a marear por el camino. Oye, Sebastián, Rosita, esperar un momento. ¿Qué vamos a hacer con el dinero? Mira, yo no quiero saber ya nada del dinero. Con el susto que me he llevado hoy, tengo ya bastante. Te mandaré a tu casa las otras bolsas. Por mí puede quedarse lo que quiera. Yo no quiero saber nada con esos bandidos. Oye, ahora... Ahora nadie quiere el dinero. Ahora dicen que me lo quede yo. Pues me lo quedo. Pero voy a seguir vendiendo cupones. ¡Los iguales para hoy! ¡Llevo la suerte! ¡Los iguales para hoy! ¡La figa y el conil! ¡Los iguales para hoy! ¡El chiquet y les mameyes! ¡El chiquet y les mameyes! ¡Ostras! Charito, me marcho a casa, que no hay que hacer esperar a la autoridad.